Una patrón sería María Magdalena. Iglesia. ¿Curras en la iglesia? Coloma una guisa ahí. ¿No? Que no, coño, que soy puta. Perdóname, un par de porras. Claro, claro. Porque tú de porras controlas. Y no de porras de Madrid 3, Barça 0. No, no, porras de la grande, de meterte la boca ahí. ¿Por qué no me habré pedido un croissant? Anda, Luisma. Mira, esa señora se está comiendo un plátano. Voy a darle la vara. Es verdad, qué guarrilla, ¿eh? Bueno, pero que no, no me líes. ¿Qué pasa? ¿Que si me quedo aquí me vas a sacar hasta que te lo eche todo? ¿Pero qué dices, Luisma? Ayer te vi. El negro. Bueno. Teniente Anal. ¿Has visto mi película? El principio. Luego me mareé y al final no lo pude ver porque la sangre no me subía a la cabeza. A ver. Si sabes que soy puta, ¿para qué me preguntas? Sospechaba. Tenía ahí mis sospechas. Ahora ya sí, ya claro. ¿Tú eres tonto? ¿Y tu puta? No sé, que te gusta, que no te gusta, lo de grabarnos, por ejemplo. ¿Me gusta? No, no, estás cohibida. Cuando te grabas, como que te cortan, no, no eres tú, es... Bueno, pero lo importante es que nos queremos y que podemos hacer que esto funcione, ¿no? No, no, lo importante no es hacer que esto funcione, lo importante es ponerte cachonda, ¿sabes? Ah. Joder, yo quiero una novia que se desboque conmigo, que me diga cosas a probar, no sé. Ah, es que yo no sé, creo que lo hemos hecho todo. No sé... ¿Sado? Pero me parece un poco fuerte, ¿no? No, me gustaría, me pone sado. Ah, sí. Me gustaría que me pegaras, que me hicieras daño, pero que me pegaras de verdad. O sea, que me doliera. Y con heridas y con sangre. Que me tuviera que inventar una excusa para ir al curro, para que no sospecharan, pero que aún así sospecharan. Me estoy poniendo cachondo. Sí, yo también. Yo... No ves, es que lo has vuelto a hacer. Si no te gusta que te peguen, dilo, pero no me digas que sí por decir. A mí no me gusta que le peguen. ¿Qué soy? ¿Un puto enfermo? No, joder. Los números en francés. Vamos con los números. A. Bam. D. Fem. Trois. Fois. Quatre. Matre. Cinq. Fem. Muy bien. Gracias. Oye, lo siento, que me he puesto muy nerviosa. Si quieres, lo volvemos a intentar. Vale, vale, pero he estado practicando y la verdad que muy bien, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿Puedo irte? Sí. Mira. Blue de la blue, de la blue, de la blue, de la blue, de la blue. Pero... No estás... ¿No estás hablando francés? Pues yo creo que sí. Es más, creo que me daré el papel. ¿Pero cómo es posible que pienses eso? Para empezar, la máquina me ha dicho que muy bien. Unos años raros. ¿Te acuerdas de nuestro viaje a Marruecos? Pues no, no, claro. no mucho. ¿Cómo te has acordado? Estamos todos de fumados, ¿eh? Nos trajimos un pedrolo así de gordo. Vaya, todo puro. Y dice ya, tranquilo, que yo me ocupo, porque a mí en la aduana siempre me pescan por la pinta radical. Digo, madre mía, la trinca fijo. Aguantó como una jabata. 48 horas, una habitación encerrada, oscura, con perros. La desnudaron, la pusieron a cuatro bueno, patas. Yo creo que ya se va haciendo a la idea. No. No se lo encontraron porque... ¡Se lo había metido en el coño, macho! ¡En el coño se lo metió! ¡Puah! Es que, además, imagínate hasta qué punto del fondo eso, porque ni con radiografía, macho. Es que ni con radiografía se la encontró. No me refiero, mira, imagínate que la protagonista es una monja, ¿vale? Y el protagonista, pues, un cura, el paleto del pueblo, el mismísimo diablo. Joder, es que a los 5 minutos de empezar la escena, la monja ya le está comiendo la polla como si no hubiera mañana. O sea, vamos a ver, a partir de ella puede ser cualquier película porno. No, que haya como un poquito de gozo prohibido, de culpa, de que haya estado largo tiempo reprimida, ¿no? O sea, joder, es que... Yo qué sé, lo veo lógico, o sea, que no supiera qué hacer bien con una polla. Dani, estás flipado, pero muy flipado. Oye, ¿y qué es el buzaque? O el bukake, es que no sé cómo lo has llamado. Bukake. Vale, ¿qué es? Es como una reunión de muchos chicos y en medio solo hay una chica. ¿Y qué hacen? Bueno, cuidado a ver si... Bueno, la carretera.